El pedido para que Fernando Villavicencio sea reconocido con el Gran Collar San Francisco de Quito durante la sesión solemne por los 482 años de fundación de la Carita de Dios pasó de las redes sociales a un pedido formal solicitado por el concejal Bernardo Abad, quien señala que si la comisión de mesa no da paso a esta postulación, él llevará el pedido al pleno del Consejo Municipal. Yo pediré en el pleno del Consejo que haya una votación de todos y cada uno de los miembros del Consejo, 22, 21 concejales más del alcalde, para determinar si es que merece o no merece esa condecoración. La concejal Cristina López, miembro de la Comisión de Mesa, señaló que hasta el momento existen 12 postulaciones para los diferentes galardones, de un total de 16, que entre los cuales constan 4 gran collares, el Rumiñahui, el San Francisco de Quito, Sebastián de Benalcázar y Luis Héctor Chislián de Carondelet y Barón de Carondelet. Verá los requisitos si es que lo han cumplido. Y luego la Comisión de Mesa también evaluará, digamos, cuáles son los más meritorios, ¿no? Para esto, y luego se deba a la sesión del Consejo. La postulación de Fernando Villavicencio, según el planteamiento del concejal Bernardo Abad, es meritorio y cumple con todos los requisitos por su trayectoria profesional en el ámbito periodístico y político. Por parte de sus hijas señalan que este reconocimiento es una muestra al trabajo importante que realizó su padre por el Ecuador. Esperamos que no haya como este juego político que tememos, ya que hay un alcalde justamente del bando que ha sido tan criticado y tan investigado por mi padre. Las postulaciones para los 16 reconocimientos que entrega la ciudad de Quito durante sus fiestas aún están abiertas al público y quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 10 de noviembre en la Secretaría del Consejo Municipal. Daniel Borja, TC Televisión.